Por favor, ahí nada más este feedback de la transmisión, ver cómo está todo. ¿Uno para él? Feedback de la transmisión. Si hay algún problema o algo, nada más. Okay. ¿Cierto? Que entonces tenemos la ventaja aquí de Violent Ken. 1-0 sobre Stone. Ahí se ve bien, ya perfecto, ya se ve excelente. Perfecto. Cualquier cosa, entonces nada más me avisa con tiempo. No tiene que haber ningún fallo. Y no vamos a tocar nada. Ya apagamos todos los casuales, todos el wifi, todo para tener todo centrado en la transmisión. Entonces, bueno, y golpe. Un golpe. Valió un golpe. Perfecto. Ese golpe es muy bueno para parar este saltos. Sí. Personaje chido. A ver cómo está. Ahí sí. Ok, está bien. Estamos viendo la transmisión. Todo está bien. Bueno, ahí. Al final vamos a tener un torneo de piedra, papel y tijera. Sí, sí, ahí. Ok, bueno, ahí este es un match que yo realmente se lo doy a Chin. Si Chin sabe jugarlo, yo siento que Yori no le puede hacer un buen counter pick. No sé cómo lo ves, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 piezas. Y sí, como dirían los mexicanos, valió madre. Bueno, dicen eso, dicen otra cosa. Valió verga. Valió verga. Definitivamente. Ok, bueno. Takuki. 1, 2, ya les tienen 3, 4. La cumbia empezó. Ups, se cayó. No se supo el paso. Y se le fue la chiquilla. Hola, Zero Blacks. Muy buenas tardes. Ok, con eso se puede morir. No necesita ni siquiera las 4 balas con solo una. Le faltó, yo pensé que iba a tirar. Yo creo que le dio un nervio para que... Sí, hubiera tirado un Jinsei. Claro, le hizo algo más. ¿Qué? ¿Vos crees? Yo me arriesgo en el Garbon y... No. Señores y señores, ¿te cuento? Ya, bravo. Listo, ok, perfecto. Primera pelea entonces para Valen Ken. Entonces, ahí está. Ok, entonces ahora tenemos lo que muchos están diciendo. Va a ser una final adelantada. ¿Qué es una final adelantada? Aquí está. Viene el señor Huevo contra Misterio. Va a ser un juegazo. Ok, entonces estamos aquí. Vamos a ver los jugadores. Tenemos a Misterio, que tiene de coaching a Nem Stone. Y también tenemos ahí sentándose al Huevo. Al Huevo, que no tiene... Oh, mira, ahí va. Ahí va el voluntario, Coco, a dar consejo. Tío, no empiecen, denos un segundito. Ok, vamos a ver un segundito antes de empezar la pelea, para ver que dicen que está fallando. Entonces, un segundito, por favor. Report stream, que se repita. ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? Mae. No, dice que hay 0 views. Okay, perfecto, ¿no? Entonces, listo. Estamos. Entonces, tenemos a... ¿Está? On Misterio contra el XTR Huevo de México. Ok, XTR Huevo de México contra On Misterio.
A ver. Estamos. Oh, man. Select the order. Ve, man, ahí está todo. Mil disculpas, estamos, esperamos que ya ahora sí todo esté fallando. Una pruebita antes de empezar, denle nada más así para ver cómo está, que nos den un poco de feedback. ¿Cómo están viendo la transmisión? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Nada más, ok, listo. Juegue, okay, vamos a ver. Ok, listo, entonces vamos a ver todo. Estamos en la pelea de Misterio contra en huevo, sí, ahí está. Sí, solo no estamos jugando en realidad, nomás está la feliz, ok. No, ok, ahí está. Entonces, nada más a ver, no se avanzó el bracket. No queríamos, yo sé que estas son las peleas que todos queremos ver, entonces no se avanzó en el bracket. Más bien, nos confirmen cómo se está el stream. Se ve bien, si se ve bien el stream, entonces estamos listo. Ok, Delen, entonces ya, ahora sí, vamos con todo. Entonces tenemos a, desde Chile, a Misterio contra XTR Nem Huevo de México. Ahora sí, arrancamos. Entonces, perfecto, salúdenme al huevo de parte de Manu Hoff. Se ve muy bien, perfecto. Ok, listo, excelente. Mil disculpas del caso. La razón por la que dejamos King of Fighters de último es porque queríamos ver todas las peleas. Tenemos a grandes jugadores. Tenemos a Huevo, tenemos a Smooth, tenemos a Al Rosa, Violet Ken, tenemos a Vicio, tenemos al Rosa, tenemos a Whip, tenemos a Misterio, tenemos a Aizen, a Pupilo, a Madara. O sea, este es el torneo final de este año, señores. Arrancamos, Benimaru. Esto es una pelea. ¿Cómo ves vos esta pelea? O sea, te dejo a vos que la narres, que vos sos el técnico en esto. Hace rato estaban entrando unos buenos. En realidad, está bien, bien peleado. No hay una ventaja para nosotros. Y pues, va a ser muy excitante. Eso es nada más de ver. Y de. Poder. Y de simplemente. Beberlo y pues llevarse uno. No se puede hacer conjeturas. Lo que vos estás queriendo decir. No se puede hacer conjeturas. Exactamente. Cosas inesperadas van a pasar. Ok, perfecto. Entonces, bueno, buen round para Huevo. Está con 900 de vida. Whip, no se deja. Ahí. Sí, tenemos el Misterio que no te deja, tiene la presión. Ok, parece que este round sí cambió.
con 900 de vida. Whip, no se deja. Ahí. Sí, ahí tenemos el misterio que no te deja, tiene la presión. Ok, parece que este down sí cambió rotundamente. De Mar tuvo la ventaja en el principio y ahora está diferente la cosa totalmente. Y ex gancho. Va. Misterio. Están dando un buen daño. Como vemos, esta pelea ya está muy más pareja. El Karate tiene 3 barras. Listo para pelear. Otra vez para los stream, muchachos, digan en realidad lo que está pasando, porque nosotros acá no podemos ver. Al parecer, pues aquí dice que todavía sigue el stream. Muy bien el huevo. Muy bien. ¿Te fue la señal? Te fue la señal. Nano. ¿Se ve? Señal. ¿Sí se ve? ¿Prendes? Dice que se fue la señal. ¿Por qué no prendes tu wifi? Así que no sea el wifi de aquí. Ya se ve. Bueno, desafortunadamente un poco sentado en esta mano. Cosas que están fuera de la de nuestro alcance. Está tratando de hacer lo más posible para traerles el equipo. Si no están viendo ahorita nada y otros sí están viendo, solamente quiere decir que deben de reactualizarlo. Casi así ya lo pueden ver. Hay gente que sí lo está viendo y hay gente que no sé de qué se trata eso. Wow, el misterio queda con poca vida. Y lo cuida, lo voltea. Te quedan 200 vueltas y lo llama acá con un pie. Y sí lo hizo. ¡Ay, misterio! Se escapa con muy poca vida y regresa. Como el Fénix. ¡Qué buen combat! ¡Qué buen combat! El stream bien, la gente tiene que recargar. Ok, perfecto. Entonces, ¡uf! ¡Qué buen combat, definitivamente! ¡Qué buena pelea! Bueno, aquí tenemos a mi mano manteniendo la presión. Es raro porque a Misterio casi nadie lo presiona. Es muy raro verlo así presionado. Entonces, se pone adelante, bueno, parece que tenemos a un Misterio diferente al que vimos en el round pasado, definitivamente. Bueno, algunas personas están diciendo que no se ve, pero otras están dándome a entender que sí está funcionando. Hey, Frionel. Thank you for logging in. Frionel, I'm a big fan. I love the way you play. You use the same characters that I do, so I'm always watching your videos and stream and everything. So hopefully one day we'll be able to have you here. Sí. Esto le cambió el de abajo. Pero ustedes comentaron este. Este no.
Ese que estoy usando yo. Súper bien, Misterio. Bueno, ahí perdió el HD. Y eso le puede costar caro. Tenemos a Karate. Tenemos a Karate con tres vallas. A ver, bomba. DX, bomba. Normal, o sea, el chicken DX y doble. Claro, por supuesto. Eso es, lo va a dejar con unos, tal vez, 90 de vida. ¿En 90? Bueno, yo no sé si está el Big Boss ahí. Tenemos al Big Boss. Yo creo que no, no he visto a... I haven't seen Mr. Gunsmith on the chat, so I don't know if he's over there. Ok, mono. Mira, roto, sí, total y absolutamente roto, Mr. Karate. Pero bueno, el Misterio acaba de demostrar que no es necesario tener monos rotos. Misterio tiene a Yuri, Misterio tiene a King y a Psycho. Entonces, yo creo que la leyenda de los monos rotos se acaba con Misterio. Sí, si acaso no están viendo el Steam, por favor reactualicen, porque gente sí lo ve. Tenemos a Fionel desde Europa viéndolo, de México, Chile, Perú viendo el stream. Entonces, si tienen algún problema, por favor actualicen su browser. ¡Wow! Ok, no, muy bien. Se lo lleva Misterio. Uf. Bueno, Misterio se puso 2-0. Entonces, ahora tenemos en el bracket. Sigue... Bueno, vamos a ver el bracket. Ahora tenemos a Huevo contra Misterio. Ahora será el... Ahora tenemos a Smu contra Vicio. ¿Qué? Entonces, Vicio, te vemos en un par de minutos. Claro. Vaya, prepárese. No sé, no tengo sentimientos encontrados. No sé si decirte buena suerte o no. Entonces, no sé, podemos llamar a Violent Ken. Violent Ken, vení, sentate aquí conmigo. Okay, entonces vamos a llamar a Violent Ken aquí mientras nos preparamos. Entonces tenemos a... Entonces tenemos aquí a... TXC on Vicio. Y de lado tenemos a el gallo negro Smu. Okay. Okay. Bueno, tenemos aquí entonces, aquí a mi querido amigo. Tenemos aquí a mi querido amigo, el Violent Ken. Violent Ken. Bueno, si querés te decimos, como te decimos aquí, el Violenken. El Violenken. El Violenken. El lindo. El lindo, sí. Caramelito. Ay, lindo él. Es una dulzura él. Estamos estos nombres mal porque este es TCCR Joe. Y a este lado tenemos a Mr. Recas. Así está. Así le vamos a poner. Mr. Recas. Esta cámara está muy arriba. No le podemos ver al lindo. Ahora sí. Ups. Lindo, bueno, lindo, lindo. Tenemos... Ahí está. Hola, lindo. Ahí está, vea, lindo. Tenemos pantalla ahí atrás. Vamos a ver cómo se está viendo esto. Ok, ahí está. Tenemos entonces ahí al señor de las Recas. Mientras está el señor de las Recas, Mr. Recas. TCCR Joe y Mr. Recas. Ahí abajo tenemos a Trapitos, pero no se ve Trapitos, no hay problema. No se ve Trapitos. Ahí está el Trapitos, ese es el Trapitos. Bueno, ahí pueden ver la pantalla donde está todo el mundo viéndolo. Aquí podemos ver un poco del ambiente. La gente que está sentada viendo la final. Mucha gente. Sí, 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 sí. Ok, tenemos a Vicio en el lado 1, ¿correcto? Vicio en el lado 1, entonces tenemos a Vicio. Button check. No, button no, check. Está del lado 2. Ah, Vicio está del lado 2, ok. Ah, sí. Correcto, los monos de blanco. Todos low tiers. Todos low tiers, ah, sí, claro. ¿Es button check? ¿No es button check?
Ok, listo. Entonces, arrancan. Estos monos. ¿Shmoo? Como que les hace falta un poquito más de daño, ¿no? ¿Vos crees? Para que suban a mid tier. A Galactus. para que peguen como Galactus. Algo así, algo así. Es presión permanente, aparte de Spoon. Ah, pero viste, se sabe. Que... Bien. Bien, ¿me entiendes? Smooth está siendo muy agresivo, pero Vicio lo está dejando. Uf, ese le va a doler. Especial. Le va a doler. Buen daño. De la presión una vez más. Oh, Smooth haciendo las locuras. ¿Saben de clon, chavos? Está saliendo bien, con la presión. En la presión, oh, comenzó a ganar. Ah, Vicio se le fue ese SD. Ay, pero Smooth haciendo mucho loco y le sale muy bien. ¿Saben de clon, muchachos? Clon está en los mejores perreos. Bueno, ahorita entró un ratito, les voy a ver a Racket. A mí realmente ayer estaba jugando yo con Vicio y esa Vice me tenía en Vortex terrible. Vice me tenía, sí, Mathieu me tenía en Vortex terrible, pero terrible. Cuando hace esos saltos. Sí, allá en México le decimos el salto del camarón. Uf, ese es el camarón, el salto del camarón. Ah, no, el salto del salmón, perdón. El salto del salmón. Porque parecen salmón. Porque el salto del camarón es el saltito que hace todo raro Blue Mario en la 98. Blue Mario y Jack. ¿Cuál salto hace? Hace un salto como que cae con las piernas. Ah, ok, sí, que cae con las dos piernas. Ajá, ese es el salto. El salto de la sirenita. Pega con la colita. Te dicen el camaroncito. El camaroncito. Y ya sigue gordo, allá en México le decimos gordo. Ajá. Gordo, ¿por qué? Pues porque está luego super fit al hombre. Luego muy, muy fit. Ok, ese daño y se murió. Nada que hacer. Pobrecito Raiden, que baja tan poquito. Sí. No, a mí lo que me molesta de Raiden es que no brinca. No, para nada. No brinca. Saltos cortitos. Salto cortito es un atorrante que es más pesado de tamaño de Hulk y brinca como Choi. No, eso no es normal. Bueno, si no está teniendo esta pelea. Yo pensaría que ese matchup está para Vice y sin embargo Shmoo lo está sacando muy bien. Bueno, esperate porque vas en la dentro de dos peleas vas a ver cómo Raiden revienta. Uy, bien, uy, no. No se la. Muy bien por Shmoo, se va el primero, entonces. Muy buena pelea por Shmoo. Bueno, pronóstico. Doy un pronóstico para la próxima pelea bueno, falta una peleita más y después vas a ver cómo Raiden le da por la madre a Hua, a Ching y a Tenzu. Porque me toca contra Soa y Soa con Raiden me revienta permanentemente. Van a continuar con esa ronda de luces. Sí, claro. Oh. Sí, para ti, todas las peleas. Entonces vamos a ver un matchup de Raiden contra Yori, Kensu y ¿quién más me dijiste? ¿Ral? No, contra Hua. Hua, Yori y Kensu, los va a reventar Raiden. Bueno, me gusta, ¿sabes? Bueno, ayer como estamos con la tertulia de la importancia de los colores, muy bien, muy buen reflejo. Muy buena, esa te sirve mucho para los personajes que te están spamiendo bolas. O sea, claro. Se quita la bola y ya. Avanza. Muy bien. Vicio está manteniendo la presión. Sí, muy bien contra Yori. Ese error de. Contra Yori roto. Uf, muy bien. Es cierto, es Yori lindo. Y el otro es Yori normal. No, no, no.
Pero el otro no está roto como ese. No, le hace falta poquito para estar, pero poquito. Oh, es... más servicio. Uy, pensé que iba a ganar. Bueno, yo siento que esta pelea Vicio está funcionando muchísimo mejor. Oh, ese pequeño salto de Raiden. Head crusher. Ese pequeño salto de Raiden. Nunca había visto que le saltaran esa bola. Es que como te digo, brinca como Choi. Como el hombre brinca como Choi, tiene facilito, facilito ese salto. Bueno, pero viéndole, o sea, analizando el personaje, no sé si sabías que Raiden no tiene salto corto. O sea, solo tiene dos tipos de salto. Lugar de cuatro, como todos. ¿Raiden? Sí. Raiden no tiene hop. Solo puede hacer salto alto y super alto. No sabía eso. Pero no lo necesita. No lo ocupa, pero a lo mejor te puede servir para cuando pelees con él, en no tenerle miedo de que te haga un salto corto y te pegue, porque no lo puede hacer. Ok. Está bien, vamos a tomar en cuenta el coaching VIP. Eso es lo que yo definitivamente llamo coaching VIP. Espero tener ahí a... tenerlo ahí en mi esquina, en la coaching VIP. Ay, Vicio ya lo tenía, pero... Sí, Vicio lo tenía. Muy bien. Tecnología Vicio. A lo seguro. Había que irse a lo seguro. Definitivamente había que irse a lo seguro. Entonces, nada que hacer. Realmente, si no lo agarraba, no le salía ningún especial, se lo estaba agarrando. Pero no puede salirse. Vicio lo mantiene. Ya salió. Muy bien. Carga la barra, pero. Uy, mantiene. Dice. Oh, Vicio no tiene. Uy, eso le costó. Muy bien. Arriesgado. Muy bien, parte de Smooth. Smooth se pone 2-0. En okay. Un ratito regreso, okay, tienen de mis servicios. Excelente, perfecto. Entonces, muchas para gracias. La próxima pelea, entonces vamos a tener desde México Rosa. Vamos a tener a El Rosa. Y en el lado 2 vamos a tener desde Perú a Whip. O sea, buena pelea. Esto va a ser una buena, buena pelea. Entonces, vamos con todo, van para Button Check. Sí, ok, bueno, entonces vamos a hacer un Button Check. Ahí tenemos a los jugadores, entonces tenemos ahí el coaching de ambos lados. Tenemos en... Hola, muchachos, buenas tardes. Vicio aquí. Regresando del match. Sí, me dieron una buena punta. Pero eso es lo que pasa con... Ok, no, ahí mil disculpas. Es que estaba brindando mi internet al Violent Ken, porque me volé el wifi de todo el edificio para evitar problemas con el stream. En este momento la prioridad es esto. Entonces están en el Button Check. Tenemos a NemAX Whip en el lado 2. Bueno, veamos aquí cómo está el coaching. Bueno, en el coaching en la esquina del Rosa tenemos a el Violent Kane y a Smooth. O sea, todo el equipo mexicano. Aquí viene huevo. O sea, esto parece que se volvió un molotero. Ahí están los cuatro chicos mexicanos haciendo coaching. Y en el lado de Whip tenemos a nada menos que a un misterio. Entonces, está fea la cosa. Si fuera por coaching, estamos... Y empieza esto, señoras y señores. Ok. Fue un buen botón check.
Tiene un chance, ¿no? Para esta la primera final. Entonces, ok, bueno, listo, está el button check, ya está todo listo. Y se dan la mano. Que no hay enojos, no hay odios. Hasta que diga ready. Go. Ok, lo que me gusta de esta pelea, lo que me gusta de Whis es lo diferente de sus personajes. O sea, me gusta que usa Kula y usa Kula de alto nivel. O sea, Kula que yo la considero una definitivamente low tier. Y Whis la usa muy bien, muy, muy bien. Sí, no tenía nada de paciencia. Lo siento, muchachos. ¡Oh! Y así, el Whis tiene muy buena Kula. Yo nunca vi que jugara con Kula en las casuales. La estaba guardando. Ahora veamos Ken. Saludos de parte del panadero Hentai para Bayle Ken. El panadero Hentai, eso suena. Suena bien este nombre. Bueno, buen daño. Así es, pero Black, ni modo. Todavía tengo esta oportunidad, voy a estar en el lucha. Esto le va a costar la vida. ¡Pum! ¡Listo! ¡Pal cielo! Sencillo, mejor. Claro, mejor hacer el daño. Ahí hay que irse por el daño, no hay que perdonar. El que perdió una pierde. Como dicen, el amor a las bandas. Hay que dejar de lado el amor a las bandas. ¡Cachetada! Muy buena forma de salirse del rojo. Uy, te tiene muy bien, no pensé que lo fuera a detener. Ok, eso le puede costar la vida. Vamos a ver, ¿cuánto le voy a hacer de daño? 300, 350, 400. Y creo que eso fue todo. No, cualquier cosa lo dejó. Y pega, ahí, perfecto, el counter le logra hacer bastante daño. Al menos eso le logró hacer fácilmente 350, 400 de daño. Solo con ese especial. Yo realmente pensé que lo iba a matar, no pensé que lo podía matar. Sí. Vamos a ver el 12. Llegamos, desafortunadamente para Rosa, Whis que no se va a ir muy bien. Entonces, las dos son la última. Pero ya dos. Uy. Bien. Y las está leyendo, las leyó todas muy todas. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien de parte de Whis. Muy bien de parte de Whis que se pone uno arriba. Se pone uno arriba. Listo. Ok, vamos. Cambio de personajes. A mí se me hace que Rosa se quiere calmar un poquito. Sí. Tiene un poco de tiempo. Sí. Es necesario a veces. A veces lo mejor que uno puede hacer es parar. Sí, parece que sí, que eso es lo que está haciendo. Está volviendo a escoger su equipo. Bueno, a ver, cuéntenos desde dónde nos están viendo. Tenemos gente de México, Perú, Chile, Costa Rica. ¿De qué otro lado tenemos gente aquí en el chat para que nos cuenten? Rosa juega con Raiden. Un saludo para Violet Ken, del panadero Hentai, dicen. Y le dicen del gallo negro que el Rosa tiene que coger a Raiden. Eso me están diciendo aquí. Bueno, vamos, misma alineación para ambos. Entonces, viene Kula. La vez pasada, Kula hizo todo el trabajo que necesitaba hacer contra la Huayai. Estamos viendo que lo mantiene con muy buena presión. Kua tiene unos normales que son bien abusivos. Yo no sé por qué Rosa no está usando. En realidad, yo creo que el juego de Kua es de puro. Pega, sí, sí pega. Uno más. Ahora hacia abajo. Puñito y especial. Muy bien. ¡Uy! Falló. Le cayó. Falló. No, yo no estaba esperando que eso fallara. Ese combo es de mis combos preferidos de Kua. Yo siento que el juego de Kua es de normals. El juego de Kua es total y absolutamente de normals. No hay que moverse. Bueno, tenemos, vamos a ver, México, Infiernillo de la Juelita, Colombia, Las Vegas, Moravia, Argentina, Bogotá, Chile, Jesús. Saludos al vicio de KCO Pedro.
Un saludo aquí desde Costa Rica. Pedro en el último Evo le ganó a Carol, la jugadora tica que estuvo en el side event del Evo. Uf, eso le va a doler, va a doler, va a doler. Sin buen daño. Ahí lo que necesita Juan es pegar un combo, ok. ¿Esto puede ser muerte? Son dos barras. Sí, claro que sí, 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 sí puede ser muerte. Sí. ¿Y la no, tiró? No va a ser suficiente. ¿Lo va a matar? No, no lo va a matar. No, te lo dije, no lo va a matar. Un pixel casi. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Bueno. Te lo dije, no, 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 no lo va a matar. Sabía que te iba a matar. Saludos a California, Colombia, a Coachella, California. Otra vez. ¿Qué? No, buen daño. Esto le va a costar a Rosa. ¡Ojalá! ¡Uy! ¡Oh, qué fue eso! Eso le puede costar muy caro. Eso le costó muy caro. Realmente, con solo eso se va a morir. Muy bueno. Esas son los momentos que duelen. Es que mira, con ese específico movimiento, si le haces para enfrente, tienes el gran riesgo de hacerle poquito para abajo. Y pues te sale el ápice, que hace el agarre que hace Vice. En lugar de hacer eso para corregir ese error, tienes que hacer ese movimiento un poco para arriba. Sí. O sea, haces el mismo movimiento, pero lo haces un poquito diagonal hacia arriba. Y así nunca te sale el cambio. Es cosa que yo arreglé y desafortunadamente en la pelea me salió el error. No lo hice, sí, no, sí, hice sí. No lo mantuve en mi cabeza la presencia de hacer eso bien. Se me fue. Pero aquí vamos, el último round. Ojalá que no sea el último round. El Rosa todavía tiene mucho que pelear. Pero el NEM tiene la presión. Lo bueno es que Rosa sabe que va. Ya sabe de qué cuidarse. Puse Kissy por el overhead y le regresó de ahí. Y NEM se lo lleva. Muy bien, muy bien, Vic. Se lo lleva 2-0, ok. ¿Quién sigue entonces ahora? Veamos. Madara contra Nano de Costa Rica. Wow. Okay. Madara, entonces no tenemos el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Por llamar a Madara. El micrófono, ay, ay, ay. El micrófono, ¿qué es el micrófono? Ok. Bueno, Madara, LDA Madara contra TCCR Nano. Ok, bueno, tenemos ahora una pelea de Costa Rica contra Panamá. Vamos a ver un poquito aquí de los jugadores. Ahí tenemos a Misterio todavía trabajando en el coaching con WIP. Bueno, ahí para que sepan un poco esta pelea que viene a continuación. Es una pelea que ya ha pasado tres veces. Esta pelea ha pasado tres veces y me parece que el marcador ahorita va a favor de Madara. Ellos se encontraron en Furia Tica 2014. Madara salió vencedor. Después en The Fight en Colombia, el evento más grande de King of Fighters en Sudamérica, que fue allá en Colombia. Y Madara se volvió a encontrar contra Nano. Y me parece que ahí también Madara está ahí. Entonces yo siento que Nano está con sangre en el ojo. Wow. Nano está con sangre en el ojo, definitivamente. Y las quiere cobrar. Claro, necesita cobrárselas. ¿Sí? Necesita cobrárselas. Definitivamente sería la tercera ocasión. Entonces, Nano está en el lado. Nano está en el lado 2. Entonces vamos aquí. TCCR Nano contra LGN Madara de Panamá. Van a ir button check. ¿Van a hacer sí. Button check? Ok, van a button check. Entonces ahí tenemos el coaching. Entonces tenemos aquí justamente tenemos a Pupilo apoyando a Madara y en el lado de Nano tenemos nada más que a Misterio, que se ha dedicado a estar haciéndole coaching a los jugadores de Costa Rica. Entonces ahí lo tenemos. Vamos para el button check. Bueno, ¿y qué? Vicio, contame, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en Costa Rica? Costa Rica, muy, muy, muy grata. Está muy bien, está muy agradable el clima.
ustedes se portan muy bien con nosotros, nos están llevando, trayendo, jugando muchas retas. Aquí uno viene acá. ¿Tienes su crítica? ¿Quieres subir de nivel por volumen de juegos, volumen de todos los personajes que vas a ver? Aquí es donde me hacen. Gente de todo mundo, estilos muy diferentes. Y niveles de todo nivel. O sea, si tienen la oportunidad de venir a Furia Tica, deberían de venir. Ahora es en serio. Ya todos listos. Hey, come on. Vamos a ver cómo está esto. Tururú. Ok, bueno, aquí, bueno, vamos a ver. Takuma, Terry, Máxima, Takuma, Yori y Billy. Bueno, al menos tenemos a Billy, que tenemos a Máxima y Terry. No es lo mismo de siempre. Y tenemos dos Takumas. Bueno, para contarles un poco lo que es Centroamérica, aquí no hay Mr. Karate. Aquí el rey es Katakuma. Aquí es Takuma. Imagínate que aquí entre los jugadores... de nivel solo hay tal vez dos Mr. Karates, el de Justin y el de Gilmar. Pero sin embargo hay varios Takumas. Takuma, le decimos el Takunki, eso es bueno, y le decimos el Takunki. Y sí, bueno, vamos a ver, vámonos con todo entonces. Ahí Nano tiene que mantener la presión. Realmente Takuma es un personaje que es bueno para abrir y para cerrar. Puede con un solo combo pegar 900 y con 4 barras puede pegar lo que quiera. Poniendo la presión de Nano. La primera presión. Eso, muy bien. Vinci. Ok. Muy bien, Nano. Mantiene la presión, mantiene el daño. Va por el reset, sí, claro. Se le tuvo un poco de. Desate miedos, no tiene por qué. Sabe que va ganando, no quiere. Y listo. Sigue tirando el portal. Muy bien, Nano, muy bien. Tranquilo, tranquilo. Nano se lleva el primer personaje. Ahora tenemos el Madara con el tipo. Hay más de un billetín en este torneo, es bastante y está gratis. Uno no mira muchos de sus monos en este torneo. Y los tienen muy buen nivel. Claro, definitivamente. La verdad es que sí, estamos aquí. Con todo el mundo está tirando a matar. Nano está con Takuma. Lo agarra con el banco, cancela super, barra buena, bien gastada. Está. Tiene toda la ventaja. Nano. Vamos, Nano. Va. Ya se la mataron. No le hizo nada, nada más le pongo. Se decidió. Ya. Aunque pierda Takuma, de todas maneras tiene la ventaja. ¡Wow! Ganó. Muy bien. Nano tiene la ventaja de estar en el home, casa, echándole porra. Esto, claro, toda la casa y está, pues, vamos a ver, muy bien Nano, hace buen daño, hace el combo cartago con la decisión de Costa Rica, vamos a ver cuánto daño puede hacer Nano aquí. Bien, okay, muy bien. Uy, hace falla. Ahí le hubiera hecho el agarrón. Uy. Claro. Porta, está bien. Estuvimos cerca del primer asterisco, como dicen ustedes, la primera promo. Vamos a ver si Madara puede remontar la pelea y voltear esto. Máxima es un personaje
con armor increíble. ¿Cómo le dicen al asterisco en Perú? En Perú, no sé cómo le dirán asterisco. Yo sé que en Chile bueno, le esto, la esto, del viento. Lo que sí sé, y lo voy a decir al mejor estilo mexicano, es que... ¡Uy! ¡Qué bueno! Muy buena jugada. El reset panameño, y no sé, ahí está el reset panameño. Chacho, ¿cómo le dicen? Al asterisco, al OCC. Por favor, ¿qué viene Terry? ¿Cómo le dicen? Bueno, Madara, ok, Madara acaba de empatar esto. Acaba de empatar esto ya. Terry tiene todas las barras. Terry tiene todas las barras, pero esto no hay que confiarse. No hay que confiarse. Debería haber hecho yo. Como estoy diciendo, no tiene que confiarse. ¡Oh, no! No. Regresó el Madara. Regresó, qué buen comeback. Muy buen comeback de parte de Madara. Realmente volteó la pelea completamente. Claro. Nadie estaba esperando eso. Después del blowback le hubiera hecho el EX Power Wave para claro. mantener la presión. Sí, tenía que hacer EX Power Wave, mantener la distancia y todo. Y no fue así. Porque Takuma en realidad con el EX Power Wave no tenía mucho con qué contestarle. Ready, go. Ok, tenemos entonces a Madara 1-0. Vamos a ver ahora. Ese Billy está cambiando, está manteniendo la presión permanente. Ya va a romper guardia. El rodón no se la esperó. Bien, muy bien, Nano. Vale. Va por el daño, uno más. Uf, falla. Quizás por propósito nomás para. No creo, yo siento que aquí conozco a Nano, siento que él va primero por el daño. Muy bien, Nano. ¿A matar? Bien, perfecto. Mantiene la presión, vuelve a sacar a Billy. Lo cual no nos garantiza nada. Si algo nos enseñó la pelea pasada es que Takuma puede volver la pelea completamente. Como estamos diciendo, Takuma con un buen combo puede llevarse 800, 900 con personajes sencillos. Y ahorita tiene a Yori que le está haciendo muy buena presión. Hay que tenerle miedo a Yori, es lo que yo he aprendido. Si uno tiene miedo al karate o al Yori, lo come uno. Así, justamente así. Está rodando mucho Nano. ¡Uy! ¡Wow! ¡Es hoy! ¡Cae el Nano! ¡No! Y... sí. Bueno, Yori se está levantando y se echó a Rocapura. Fue un error de ejecución. Me pregunto que si le hubiera hecho un super, si le hubiera pasado la bola. Sí, claro, el super se hubiera pasado. Más el de Takuma que tiene prioridad. Casi que contrató. Vamos a ver vamos a ver Máxima qué puede hacer. Mármol. Muy bien. Tiene que pedirse el carrito. Wow, ese hoy. Jalonazo. Muy bien. Máxima, punto romper guardia. Muy bien. Muy bien, Máxima. Muy bien, Máxima. Okay, vamos a ver ahora Máxima contra Takuma. Esa es una pelea que él tiene que. Terry primero, dice Zero Black. No sé, yo siento que Terry a Nano le sirve más para cerrar, más contra Takuma. Ok, ahora estamos viendo un Máxima más agresivo que sí, que no se está dejando intimidar tanto con Takuma. Está manteniendo la distancia. Sabe que Takuma está esperando esto justamente para acabar la pelea. Y eso fue todo, a menos que Madara falle, que lo vemos bastante difícil. Eso fue todo, no va a gastar especiales. Sí. No va a gastar especiales, eso es todo. Lo mató en el segundo 40, o sea que sí. Va a agarrar un poco de presión. Sí, definitivamente. Bueno, Terry contra Takuma. Veamos a ver si se ajusta. Nano. La pelea anterior no lo hizo. Se lo va a costar. 300.
Nano está con miedo al Rising Tackle, no está atacando como debía. No ha hecho un solo Rising Tackle. Bueno, 2-0 fue Madara. Bueno, se mantiene esto. Madara aún contra Nano, mantiene la presión. Ahora tenemos a Justin contra Pupilo. Bueno, esta vamos ahora al revés. Teníamos otra pelea que tenemos aquí, Costa Rica, Panamá. ¿Qué? Ay, el problema es el vicio. Tenemos aquí a Violent Ken, que está diciendo que es culpa de vicio. Ya, es culpa de vicio. Nada se puede hacer si es culpa de vicio. Discúlpenme, muchachos, pero yo tengo la culpa. Ahora... Justin contra Pupilo. Justin contra Pupilo. El que gana esta pelea se va contra mí. ¿Se va contra quién? ¿Contra vos? Sí. Será okay. mi oponente el que gane. Bueno, ¿y cuál crees vos que? Yo nada más vi jugar a Ars. Y juega muy bien. Ay, pero Pupilo también es muy bueno. Oh, sí, sí lo vi jugar el Pupilo. Así es que bueno, pues. ¿Qué? Sí. Si la tuviera que pensar bien, diría que Pupilo lleva la ventaja. Pero Ars tiene lo suyo. Qué bueno, ahí estamos esperando. Vamos a ver, jugadores, ahí está. Ya tenemos al Pupilo sentado con Madara. Ahí está el saludo a la cámara. Y ya tenemos a Justin, que está llegando a... El campeón de Street Fighter, el nuevo campeón de Street Fighter de Furia Tekka 2015. Fue una sorpresa ver el nivel de Justin hoy. Quedó en segundo o tercer lugar en Mortal Kombat. Y ahora está en el top 16 de King of Fighters. Buen jugador. Okay. Sí. Tiene parámetros entre los juegos. Okay, sí, sí, Justin es un jugador muy versátil. Justin juega todos los juegos. Zero Black dice, dígale a Nano que se venga a Chile y que lo entreno con Terry. Dice, no, tuvo miedo a hacer Rising Tackle. Sí, definitivamente que sí. Tuvo varias oportunidades en las que tuvo todo para hacer un Rising Tackle EX y remontar la pelea, pero bueno. Vamos, button check, no hay button check. Ok, hay button check, entonces. Ok, entonces ahí estamos con Justin, que Justin es de mi clan, el clan de control. Justin y yo no hicimos la transición. Yo en arcade sí puedo jugar con la palanca, pero no puedo jugar con un stick, solo con control. Igual Justin, como pueden ver la configuración de cuatro botones, cuadro, triángulo, X y círculo, es porque Justin juega con control. Entonces ahí estamos en el control, ok. Entonces van para button check. Ok, bueno, van a un button check. Entonces Pupilo contra Hals. A ver. Esto. La pesadilla del la persona que hace el video. Ah, sí, claro, definitivamente. Comienza, no, bueno. Pero tal vez por eso es mejor ahora que estamos con él. Vamos, Ars, dice Gilmar. Vamos, Ars, dice Gilmar. ¿Qué está haciendo el apoyo? Gilmar, como te estaba diciendo, Gilmar es para mí de los Mr. Karate más fuertes de Costa Rica. No sé por qué lo tenemos aquí. Yo siento que, realmente, para serte sincero, siento que Gilmar debería haber estado en mi lugar de el top 16. Siento que Gilmar es uno de los jugadores de mayor nivel en Costa Rica, que subió muy rápido, la verdad. O sea, mientras que otros llevamos ya bastante tiempo con los casuales y los torneos y toda la cosa, siento que Gilmar no empezó
desde con bastante tiempo, sino que ha sido en los últimos años y ha subido como la espuma, porque el hombre está volando. Efectivamente, él y Cali lo demostraron en el último evento. Bueno, aquí tenemos a Cali todavía, ¿verdad? Sí, ahí tenemos a Cali, que le toca ahorita la pelea. Saludos, Johan. ¿Qué echará unas colchonetas allá atrás? Johan debe estar a puro Red Bull. A Gabo ya lo pelearon. No, ya Gabo. ¿Gabo todavía está vivo? Gabo sigue contra Gilmar después de la próxima pelea. La próxima pelea me toca a mí contra Soda. Voy a ir a que... ¿Contra mi compatriota y compañero de equipo? Contra mi compatriota y compañero de equipo. Bueno, ahí, ya empezamos aquí entonces. El Kenzo de Pupilo me parece que pasa. Eso le puede costar bastante caro. El Justin. Bien, así dice. Tiene la presión. Mr. Karate, extrañamente, pues Mr. Karate presionando. Perdona, mantiene la presión. Sí, bien, daño. Bueno, otro, esta pelea me gusta también, jugadores diferentes. Tenemos a Ralph, a Vice, Kenzo y, bueno, Shane ya no, yo creo que ya Shane ya se está volviendo otro jugador del pueblo. Muy bien, Justin no hace daño ahí. Mantiene la presión y se la lleva Justin. Muy bien jugador. Yo no podría así jugar con el control. ¿Quién está jugando con control? Justin. Justin juega con control. El que, ¿cómo es que se llama? Ars. Ars, sí, el que está usando en este momento a Karate, Ralph y Vice, es un jugador de control. Sí, al igual que yo, somos dos jugadores de control. Y aunque no soy tan bueno, al menos sí puedo pegar cualquier combo, entonces la excusa de que no se puede con control. Muy bien, de parte de Justin. Nos tiene dos. Claro, no hay que cantar victoria, ya vimos lo que pasó con Nano, ¿verdad? Que con el primer jugador le llegaron al tercero y el tercer jugador hizo la gallega inversa, el asterisco inverso. Eso suena hasta pelea nombre de película porno, el asterisco inverso. Bueno, Karate mantiene la presión, no se deja, llevar. Justin le hace daño, eso le va a costar, claro que sí le va a costar. Ese Shen con sus golpes dañino. Los nombres están mal colocados, correcto, Pupilo, ya los arreglamos. Ya, tenés razón, ya los habíamos arreglado, me di cuenta. Porque si le tarde, mil disculpas. Bueno, eso es muy Justin de desperdicio, ahí tenía que haber matado. Que tuvo todo para hacer, tenía tres barros para hacer todo el daño. En especial contra Shen, que cada golpe, bien. Doble galáctica, trato normal, falla. Yo pensé que iba a quedar doble. Muy bien, Justin mantiene la presión. Una vez más. Eso le va a costar otra vez. El mismo combo. Seguro, pero muy bien. ¡Counter! Eso es quien pega más duro. ¿Sí? Eso fue cuál especial pega más duro. Justin se pone uno arriba. Muy bien por Ars. Okay. Bueno, los jovencitos estos no resetearon los marcadores, pero bueno, no importa. Ahí lo tienen en la pantalla. Tenemos TCC Ars 1 y Nen Pupilo 0. A ver, que está queriendo tiempo, está cambiando personajes. A ver, ¿cuál de los dos es? Tiene Vice, Karate y Ralph, obviamente por las reglas internacionales de los torneos. Justin, que es el ganador, no puede cambiar de personajes. Pero el ganador 2 sí puede hacerlo, el perdedor. Entonces, vamos a ver qué hizo. ¿Hizo cambio? ¿No hizo cambio? ¿Quién? Pupilo. No hizo cambio. Mantiene la misma elección. Sí, es cierto. No, uno tenía un Mr. Karate. Cambió a Takuma. ¿Cambió a Takuma por Mr. Karate? Estamos un poco distraídos, sí. ¿Será? Con el chat. Y con las jugadas que vi, porque el Ralph
es muy rara la gente que lo escoge. Sí, 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 definitivamente. Hay pocos Ralph. Pocos Ralph efectivos que rompe madres, así como que acabo de ver. Ok, bueno. Ahí está, entonces, vamos a ver. Ralph es mi personaje preferido desde 1994. La primera vez que vi a Ralph fue amor a primera vista. Y toda la vida usaba Ralph. En este realmente no me gusta el estilo de ellos, pero lo estoy usando. Justin lo usa muy bien. También el rosa. Ayer estaba viendo el rosa. Y muy bien. Bueno, ahora vemos otro Billy, definitivamente. Un Billy más agresivo. Uy, no, no sé por qué por atrás. No. Yo siento que ese cambio de orden no le está sirviendo a Justin. Debe haber mantenido a Karate primero. Realmente. Pero bueno, aquí viene. Vamos a ver si logra. Ahí había que irse por el daño. Estoy totalmente de acuerdo, irse por el daño. Se lo va a dejar con 200 de vida. Ok, y uno. Siento que debió haber hecho. Eso es lo que debió haber hecho. Sí. En el aire y después el Yuken. Pero eso le puede costar la vida. El oído. Sí, vamos a ver, lo hizo hacer un poquito de daño. Adelante, arriba. Arriba de nuevo. Adelante, arriba. Para arriba de nuevo. Y especial, claro. Había que irse por el daño. En realidad eso fue un error de Justin cuando hizo el 6D en el aire. Tenía que hacer Jinx en el aire y su Yuken para llenar la pelea. O incluso hacer Jinx CX en el aire. Y de una vez matarlo. Ahora volvemos a lo mismo. Ahora está con el primer jugador. Vamos a ver si Guys logra. Ok, bueno, ya se ve la. Gana el primero de manera sencilla. Esa música de Jim Sauer, qué buena, por supuesto. No entiendo por qué no le dejaron la canción a Billy, porque en realidad la canción de Billy es excelente, de mis melodías preferidas de King of Fighters. Pero la de Jim es también buenísima. Bueno, esto parece que si no falla puede matar a Takuma, que le sería mi recomendación que lo hiciera. No, yo estoy prefiere irse por el daño. Esto, pero yo realmente lo hubiera matado. Ay, muy bien. Eso lejos, le va a costar. Uf, perdona. Uy, bien leída. Lo perdona. El haberlo perdonado le está costando la pelea. Bueno, okay. El haber perdonado, yo no sé, yo realmente hubiera tirado el Neomax, hubiera tirado el especial, no me hubiera quedado en el daño ahí sencillo, realmente no lo hubiera hecho. Exactamente, realmente no lo hubiera hecho. Después de ese Neomax, cualquier toque lo hubiera matado. Sí, 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 claro. Tiene que hacer dos combos para poderlo matar. Todos entendemos que le falta todavía a Shen, pero no sé si hubiera sido la mejor decisión. Bueno, está controlando muy bien la pelea Justin. Muy bien, wow. Está controlando muy bien. Muy bien, está esto, le está adivinando todo. Una vez más sigue en el mismo juego, lo tiene dominado. Pero todo puede pasar como siempre, es un poco. No puede. Ya leyó. Y muy bien, Justin. Muy bien, Justin, muy bien leído eso. Bueno, Justin bueno. Se va 2-0. Ok, la pelea que sigue. Bueno, los veo en un par de minutos. Me toca a mí. Entonces ya regreso con ustedes. ¿Puedo cero? Ars. Justin. Bueno, señoras y señores, ahora nos toca. Ahí vamos a Johan, o más bien a TCSR Joe contra
Toda. Tienes jugador uno. Hola muchachos. ¿Visto aquí? Sí, por favor. Pidemos a todos atentos a los capas. ¿Más? ¿Quieren que hacen de chat? Aquí está el bracket. ¿Dónde vamos? ¿Quedan estos? ¿Se dan la mano? Arranca. Le hace el agarrón. Se le dio muy bien. Gohan desenvolviéndose muy bien. Ay, falló el daño. Toda con paciencia. Teniendo cosas en neutral, aunque le esté picando. Esta ventaja. ¡Oh! Johan pierde el día. Le cae. ¡Oh! Le hizo el fiesta ya. Y ahí quedó. No pudo reaccionar. El P, el todopoderoso. Con ese. Exactamente. El todo le queda al superior. Muy bien combo. Debemos de notar que Johan es jugador de pan, de control de mano. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! Ese nunca lo había visto. ¿Y es fuerte? ¡Uy! ¡Dolor! ¡Pero le quedó un píxel! Veamos qué puede hacer. ¡Uy! ¡Oh! ¡El todopoderoso!
se hace brinquito, te dice por allá. Claro, no hay que desesperarse tampoco. Lo pasó en la... Vamos a ver cuánto daño le va a hacer. ¿Va a resistir? ¿No? ¿Solo? Tenso manteniendo la presión. ¡Uy! ¡Se la leyó! ¡Bien leída! ¡Uy! Yo creo que le iba a hacer el follow-up. El brinquito. ¡Plac! Agarre. Esto no me tenés. Hubiera visto espectacular, ¿eh? Para abajo, para el cero. ¡Ole! Ahora vamos al White Giant. Paró. Muy buen normal. Squad tiene los mejores normales, hay que evitarlo. Y el daño que le va a hacer. Dios mío, esto es... Tema. No le estoy dando absolutamente nada. Como duele. No va a matarlo, ya que no está el problema. Este no, muchos es el top 8, todavía no está. Solo falta. Este es el buzo. En la primera etapa del buzo. Porque después de dos más. Esta pelea, otra. La primera etapa del buzo. Y creo que viene siendo las octavas de final. ¡Oy! Por la mayoría de veces, mucha gente quiere castigar después de este ¡Oy! Vamos. No esté picando. No le van a hacer el counter. ¡Uy! Lo falló. Vamos. ¡Uy! Presión. No tiene que cancelar. Muy bien. Gancho y X. Está teniendo buena distancia a Liori. Muy bien. Ese trade no le da, hace daño. Va a seguir bien. Y ahora. El último contra el último. Creo que tiene. Joe tiene la desventaja. No le quedan 300 de vida, pero tiene dos barras. Y todas las. El hecho. Puede hacer muy buen daño con esto. Wow, eso es un riesgo tremendo. ¡Oh, y la patada! Estaba juntando para tirar esa patada. Muy buena pelea, bien reñida. La llevó toda. Buena pelea. Bueno. Dice lo que dices, recibes. Eso dicen, ¿cierto? Y yo dije que Exoda me iba a reventar. Bueno, yo sé que esta pelea a nivel internacional no es muy... No es como algo que a la gente le tengan conocidas. Pero aquí en Costa Rica es la pelea del... Es Grudge Fight, como la película, definitivamente. Entonces tenemos aquí a Cali contra Gabo. El Grudge Fight, definitivamente. Entonces vamos a ver ahí. Sí. Esta va a ser...
Case, vamos a ver. Tenemos en el lado 2 a Gabo, ¿correcto? En el lado 2 a Gabo. Ok, tenemos en el lado 2 a Gabo del grupo Orochinagi. Y tenemos a Cali de Cartago en el lado 1. Button check. Van al button check. Disculpen, disculpen. A ver. Después de esta pelea va a ser la segunda etapa del lucha. Estamos en la primera. Ya han eliminado a era botón check, y ahora lo sigue lo que sigue. La pelea de veras. Aquí viene. Select the order. Disculpen, ahora sí me escucho. Ok, andaba haciendo una pregunta entre los participantes y si extendíamos la transmisión y pasábamos todas las peleas de luces o si mandábamos solo las de winners. Pero bueno, lo que pasa es que en luces tenemos a Rosa contra Madara, tenemos a Vicio y tenemos a Huevo. Entonces son como muy buenas peleas que todo el mundo quiere ver y también tenemos a Stone. Entonces me están diciendo que no. Todos los participantes están diciendo que no tienen ningún problema, que ellos quieren las peleas en el stream. Entonces, por mí no hay problema, yo estoy aquí contento viendo probablemente las últimas peleas de alto nivel de King of Fighters 13 del año. Y si no, es probable que los últimos eventos grandes de King of Fighters con esta clase de jugadores. ¿Y qué más que con esta narración profesional de PXC on Vicio? Muchas gracias. Ahí eso me chivea, como decimos por allá. Ok, bueno, ahí tenemos aquí de Benimaru, o sea, que le acaba de sacar al primer personaje a Gao de manera sencilla. Queda con más de 200 de vida. Mantiene la distancia contra Clark. Eso que dijiste de las personas que quieren poner todo en el stream, eso, yo no tengo nada de, yo quiero que sigan las hypes, que la gente las puedan ver, que no se las pierdan, totalmente de acuerdo. Sí, claro, o sea, son 16 jugadores excelentes, entonces, bueno, ya no son 16, ahora son 12, ya no somos 16. Después de la pelea ya son definitivamente 12. Ya son 12, entonces bueno, no importa, ya están 12 grandes jugadores. Al menos que en el top 16. Yo quería quedar al menos en el top 12. Ay. Sí, porque la siguiente pelea me tocaba contra Huevo, entonces no. Mentira que iba a llegar a avanzar de ahí. Mentira, pero bueno. La pelea que yo que me va a tocar contra el Ars va a ser muy reñida. Contra Justin. Va a estar, sí, va a estar dura. Yo le jugué y se fue muy bien. Bueno, Yuni mantiene la presión, buen reset, hace un cancel. Al cancel innecesario, realmente siento que ese cancel fue innecesario. Y eso le va a doler. Sí, y no le está dando absolutamente nada, por eso le dicen el corte. Sí, ahí va tú. Frena el avance. Antes de que le diera un daño. Frena el avance inmediatamente. Ahorita que se encuentren en el select, estamos con el bracket. Ok, sí, ya vamos a ver el bracket. Recuerden que ahí está
El link es simplemente de meter, de poner Furia Teca Cof 13 en Challenge y a ver el. Hasta de hecho, ¿cómo se llama? El Orochi Kyo, el mismo que dijo Bracket. ¿Perdón? Ok, gracias Orochi Kyo por poner el bracket, ahí está. Oigan, los mexicanos, ¿quién sigue vivo? Bueno, todos. Todos los mexicanos siguen vivos. Tenemos en Winners a Violent Ken. Y tenemos en Losers a El Rosa. Ah, bueno, no, y Smooth también. Smooth también está en Winners. Violent Ken y Smooth están en Winners. Y en Losers está El Rosa y Huevo. Van a ser peleas tremendas. Cabo solamente queda poquito, se lo tiene todas las barras de HD, le falta un poquito más de poder para poder matar. Como otras dos, pero ya va a ser como quien dice. Wow, la equipo, okay. Eso ya. Y eso fue todo para Team Capa. Bueno, Cali se pone 1-0, muy bien Cali, está bien. Primera pelea para Cali. Okay. Nunca hay que subestimar al Takuma. No, para nada. Sí. Para nada, como te lo dije. ¿Qué fue lo que te dije aquí? En Costa Rica manda a Takuma, no Mr. Karate. Eso es agradable. Bien. Ready. Go. Veamos. Fiesta. Acabo se le ocurrió poner a King primero. Ok, está. Vamos a ver, King. Sí, yo creo que es mejor opción. King está ya. Ya la gente ya se lo sabe. Ya King es un personaje que está totalmente conocido, entonces. A menos de que lo juegues excepcionalmente o de alguna manera que en realidad confunde, entonces. King ya es una canción de. Listo, que la tocan de... Muy buen daño por parte de Cali. Este Benny tiene una patada que hasta pega con la nalga. Muy bien, Kim. Ok, ahora es un cambio. Estamos viendo un Gao diferente que está llevando la delantera ahora. Vamos a ver. Acabo de revisar mi teléfono y dice que tengo 12. Dice que tengo 12 sanguijuelas conectadas a mi Wi-Fi. Bueno, una es esta. Sí, una es mi laptop en la que estamos llevando el bracket. Otra dice que es de Abril. Me imagino que es del pequeño Rosa. Otra es de Bailey Ken. Otra me imagino que es de Vicio. Correcto, otra debe de ser de huevo, otra de la hueva, pero bueno, no importa. Mejor conectados a mi teléfono que conectados al stream, entonces perfecto, no hay problema. Bueno, Brighton Yuri mantiene buena distancia con Yuri. Ok. Perdona Raiden. Eso le puede costar. Yuri mantiene la presión. Muy bien. Falla. Y tropea. Ese ya parado. Engaña. Porque piensa que te va a pegar algo por arriba. Desaprovecha la patada y tiene que haber pegado otro golpe. No lo hizo. Mantiene la presión. Yuri no se entrega. Ese veneno. Ok, buen save. No hay nada que hacer. El Raiden tiene un brinco salto muy rápido para ser un personaje gigantesco. Salta como Choi, yo siempre lo he dicho, Raiden salta como Choi. Tiene la misma altura que Choi. Ok, vuelve, lo tiene en la esquina. Okay, uno. ¡Ya!
nota cómo mantener la presión, porque efectivamente en esta pelea Gao está llevando control, eso va a doler. Ok, y nos vamos al tercero. Cali está a match, acá a round point, listo, eso es todo. Ah, Benimaru no es homo, eso es, todo el mundo lo sabe, Benimaru lo que es un metrosexual. No, Benimaru, cualquiera que haya jugado King of Fighters Kill, cualquiera del juego que haya conocido bien la serie King of Fighters, no, Benimaru no es homo. Buen cancel, pero bien, ok, 1-1 se pone esto. Interesante. Esto se pone 1-1. Se va a poner... Ahí está. Ahí está. Está, Rey. Ah, bueno, yo lo voy a decir. Ok. Es cuando estábamos conectados en ese entonces. Pero bueno. Ok. Parece que le sirvió a Gano esa estrategia de tirar a Kim de primero. Minuto, ya regreso. Bien. Cabo, con la distancia, mata a ese personaje, se le cae, se le cayó el fondo. Hay que matar, Cabo. Bien. Lo siento, pero yo soy Urochinagi, hay que apoyar a mi equipo. Lo que hay es donde se cobran las ganas de hacer. Ahí está más. Ahora, Kali desventaja, pero tiene 3 barras, full HD. Y las ganas de seguir luchando al parecer. Cae el daño. Eso. Super muerte. Abajo de los 40. ¡Oh, no! 39. No le dieron los 300. No sé si. Es que cuando estás jugando, te tienes que mantener también tanto al tiempo para ver cuánto vida te van a dar. Pero no le hace falta mucho. Takuma está, todavía tiene muy buena salud, queda mucha vida. Tiene una barra, pero Raiden ya tiene todas las barras para reventarlas. ¡Uy! ¡Cae! ¡Oh! Se le cae el combo. Levanta con un head crusher. No le hizo el crusher porque está poquito brincar. No le va a alcanzar para poder cancelar. ¡Uy! Creyó que iba a hacer un brinco, no le salió el link. Y le tiró un pastelito en la mera cara. Ahí mero. Cali poniendo de todas las ganas posibles al juego. Muy bien. Bastante. ¡Wow! Le falló el agarre EX acercándose. ¡Uy! Extra muerte. Le queda sangre. ¡Uy! ¡Brinco CDI! ¡Se lo lleva, Gabo! ¡Victoria! ¡Muy buena pelea!
Madre, ¿cuál es el nombre de tu equipo? ¿Cómo? ¿XT? ¿Cómo? ¿XT? Cabo, güey. Uy, vocal. Bueno, yo me tengo que resolver. Bueno, mandamos a Vicio a que descanse un ratito para que ya le toca pelear. Entonces, por favor, no destruya los headsets. Ya creo que ya les quedaron una semana menos de vida. Ok, entonces tenemos a Madara contra el Rosa. Entonces, bueno, ahí veamos un poquitito aquí cómo está la situación. Ahí están los coaching. Tenemos a Madara con Pupilo y tenemos al Rosa con el Smooth Violent Ken ahí al lado. Bueno, ahí qué mejor aquí que mi queridísimo amigo, el On Misterio. Okay. Okay, entonces tenemos aquí nada más y nada menos que sentándose a la par mía y los nombres están al revés. Me puse esto al revés. Sí, te lo pusiste al revés. A ver, ahora sí, mucho mejor. Ahora sí, hola, y ahora sí hola, estamos hola, bien. Gente. Joe buenas y noches. Misterio, sí. Entonces, buenos días, aquí. No sé qué hora es, dónde están. Acá tenemos 10 con 16 minutos. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Estamos bien, estamos perfecto. ¿Se escucha entonces? ¿Qué tal? ¿Qué cuenta el stream? ¿Qué cuenta la gente? ¿Cuántos viewers tenemos? ¿Cuántos viewers 204. Tenemos? 204 viewers. Ya, ese número tiene que subir. Así que les pido por favor a todos los que están escuchando que compartan el stream en Twitter, en Facebook, en los grupos, en todas sus redes sociales. Estamos entrando. Esto es parte del top 8. Top ya. 8. Esto es parte del top 8. Esto es una lucha de losers. Y jugamos el bracket aquí. Ah, tenemos la posibilidad de jugar el bracket. Sí, claro. Tenemos el bracket. Mira, le mostramos el bracket. Qué servicial. Ok, aquí más estamos. Servicial, ¿dónde? Tú. Estamos aquí. Rosa contra Madara. Ah, no, perdón. Esta es la ronda de losers del top 16. Sí, correcto. Y aquí salen los losers y completamos el top 8. Correcto. El Rosa contra Madara. Después tenemos Vicio contra Justin. Huevo contra Soda. Y Stop contra Gabo. Huevo está el loser. Pues en una, lo mandé yo a loser en una pelea que no sé si tuve suerte. Fui bendecido por los dioses. Listo. La primera, okay. Tuve mucha suerte. Okay. ¿Cómo tuve la primera pelea? Horrible. Tuve mucha suerte. Me dio un poco de pena. Hola Rockland, hola Torta. Goe, saludos a todos. Recuerden compartir el stream. Y ya, bueno, ya se viene mi pelea contra Violent Ken, así que mándenme fuerzas, mándenme props. A ver, el Rosa, Wachai, Ken Vice, Madara con Benimaru, Yori Takuma. Okay, buen ataque de Rosa, buena opción al cancelar el drive y el super. Tiene muy buena posición, corrió el agarre, no estaba atento entonces Madara. Vemos que Nabel está haciendo coach. No se ve muy tranquilo, vamos a ver si puede despertar para que den un buen espectáculo. Segundo personaje, Yori Flame. A ver, le gana ese en el aire de Wayai. No corte el salto nuevamente, no estaba muy lejos por el rango para eso. Confirma perfecto. Drive cancel. La manita super. Oh, excelente. Ese combo Rosa lo tiene muy bien dominado. Y bueno, no soy jugador de Wayai, no sé si será lo óptimo, pero el daño está espectacular y genera mucha barra. Buena opción de Rosa ahí, está manteniendo tranquilo, bloquea bien. Manteniendo un buen rango para sus golpes. Trata de recuperar distancia Madara. Tomando una decisión. Vamos a ver qué pasa. Entra con el seno, logra confirmar. Bloqueo por el Rosa. Vuelve a tomar distancia. Demasiada para mi gusto. Fireball. Empieza el prisionero. Está en sí. Saludos para aquí.
La canción se ve para dejar a Rosa en el pony. Ven, wake up. Ven. A ver, aprovecha el punter con un CD, lo vuelve a tratar de arrinconar. No confirma nuevamente desde el aire. Se emborracha. A ver, se tira como vaca después de emborrachar, te parece. Otra vez cáncer. Y esto debería ser entonces muerte para. Muy buen cálculo. Super doble. Ufa, no fue necesario. Entonces con un OCD, el gallo negro, el rosa, representando a México, se queda con la primera pelea. Bueno, el rosa usa a Juá, que es de mis personajes preferidos. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué? Claro. Porque se emborracha. Sí, porque se emborracha. Yo no tomo. Yo no tomo. Y en realidad uso dos personajes que se emborrachan, Gachín y Juá. Pero no, yo no tomo. Pero sí, sí me encantan los combos de Juá, son tan bonitos. ¿Y qué fue? ¿Fue este disco esa pelea? Sí, fue este disco. Fue una promo, una gallega, como decimos en Costa Rica. Y una pasta de dientes también le dicen en el norte de Chile. ¿Una pasta de dientes? Sí, porque las pastas de dientes ya se suelen vender en paquetes de a tres. Vienen tres en un paquete. Mystic, ¿qué es QH? Si me pregunta el topo de... El topo maligno. Topo maligno, amigo de Chile. Después les voy a comentar un poco de qué se trata QH. Saludos entonces para Tanox Sendo, que es el Big Boss de QH. Hola chiquillo, decís, Over Calo ganó Jaime, creo. Ultra fue Justin, Smash, quien puedo llamar Jake y Guilty Webster. No, Mortal lo llamó Juan. Juan fue el que ganó MK, Justin ganó Ultra y Smash lo ganó Jake, correcto. Jake que activa radares. Ah, no, es que activa, que destruye. El que avería radares. Ok. Bueno, ahí fue donde realmente le creí a Misterio cuando me habló de los radares y me dijo, ahí activan radares y me dijo, sí, existe, que sí. Muy bien. Muy bien, muy buena ese cero, muy buena esa. Ese jueguito. Y el golpe nada más, el seco, todo eso, el rosa. Eso es lo que pasa. Mucha gente se dice que está tarde. Y bueno, en Costa Rica nadie se está quejando porque todos queremos ver estas peleas. Estamos un toquecito tarde, pero es que estas peleas amerita verlas. Sí, es verdad, no amerita se vaya. No se vaya. Y todo lo contrario, muy buena confirmación por parte del Rosa, tratando ahí con su último hático de vida que tiene con Guayay. Lo va a dejar con. Sí, lo va a dejar con 120. 100. 120. No, menos, 80. Porque 80, eso quita 90. El último hit quita 90. Ay, ay, ay. Logra entonces Madara derrotar a Guayay. Le costó mucho, estuvo a punto de hacerlo con Benimaru. El Rosa sobrevivió y hizo muchísimo daño. Bueno, ahora Chen no tiene recursos y vamos a ver si Yori es capaz de dar vuelta a la tortilla. Dar vuelta a la arepa para los amigos de Colombia. Así que, a ver. Rosa... Está jugando bastante. Hello, bien. Hello, Southtown Arcade, Dante Caiba. ¿Cómo va todo, Dante? Allá, ahí va su camisa de Furia Tica. Muchas gracias a Dante Caiba por apoyar el evento y comprar una camisa del evento. Ahí Whip se la lleva. Whip se va el jueves. No, el martes también. El martes. Sí, se va el martes. Hablando del tema de las camisas para apoyar el evento, para apoyar a Kof, ¿existe la posibilidad de que te puedan encargar más camisas? Más sí, claro, por ¿sí? supuesto, sí. Todos los que quieren camisas del evento. Sí, los que quieren llevarse un bonito recuerdo del evento, entonces, recuerden que todavía está la opción de que puedan pedir poleras, remeras, playeras. sí, porque... ¿Me entienden? Todos los nombres, jackets, sí. Como le dicen en Panamá. ¿En Panamá le dicen jacket? Jacket, sí. La sudadera, porque miren, la jacket la esta, sudadera, la sudadera. Sí. ¿Cuál sudadera? Eso, la suéter esta, ¿cuál suéter? Para mí una suéter es una... ¿Una suéter? Como una chamarrita, un chalequito, claro. Algo de manga larga, sí. Ah, me parece que está vivo. Sí. Tiene cinco. A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, un toque y eso se convierte... Uy. Fue... Muy buena opción de gastar absolutamente todos los recursos para poder matar a Chen. Es mejor. Saludos a Luis Chá. Es mejor. Uy, está difícil ahora, no tiene mucho recurso. ¿A cuánto la polera? Cuestan $20, son camisas Dry Fit que tienen el logo de Furia Pica.
que hay varias opciones, está la de King of Fighters con el logo nuevo. Entonces, y se va. Se sí, fue. Veo Max entonces con la combinación. Okay. La mongólica. El rosa se lleva eso 2-0. El rosa perfecto, se impone sobre Madara. Ok, llamamos de una vez entonces a Vicio contra Ars de una vez para ir avanzando rápido. Sí, vamos rapidito entonces porque el tiempo apremia. Queremos ver todas las peleas, pero eso no quiere decir que no podamos avanzar. Exacto, y yo sé que muchos de ustedes están haciendo un esfuerzo importante al mantenerse con nosotros en la transmisión. Así que un abrazo grande para todos ustedes porque acá son las 10. Sí. En Perú deben ser como las 11, 12, en Chile también. Y bueno, saludos a Dante Caiba, gracias. Vamos a... bueno, como les decía, sí, vamos a tratar de hacer una final con Wii porque estamos separados del bracket, así que estaría muy, muy, muy genial. Ok, como les estaba contando, sí, las camisas son Dry Fit, tienen el nombre, están personalizadas, tienen el nombre de la persona que las compra. Ya les voy a poner un link para que las puedan ver. Vamos a ver dónde está. Déjenme ahí. Furiatica, aquí está. Okay, ya les voy a pasar el link de las camisas. Uh-huh. Para que las los que estén entonces interesados, busquen el evento de Furiatica 2015, vean las publicaciones. Lleva a estar absolutamente toda la información. Hay modelos espectaculares de poleras para que los puedan disfrutar. Team Lagos, claro, en California, en Baja California, es muy temprano. Ahí sí. ¿Qué hora es allá? En 8:25. 8:25. Sí, y en Chile son las 1:30 de la madrugada, entonces el día lunes. Sí, entonces, ok. O sea, saludo entonces para los que el día de mañana van a estar en el trabajo, en clases, como zombies. Okay. Y saludos también, por supuesto, para Orochinagi.com. También, si le gustaría apoyar todo el trabajo que realiza Gunsmith, Alan François, con Orochinagi, hay muchos diseños con los logos de Orochinagi. Hay poleras, hay gorras, como la que yo estoy luciendo, si el señor administrador puede poner entonces, claro, para que vean este tipo de gorra que estoy luciendo Orochinagi. Con el logo, este es un tipo, una gorra así como de camionero, pero hay de béisbol, hay normales, y pueden cambiarle los colores, son absolutamente personalizables, así que, eso pues, ya pasando entonces de la publicidad a nuestros sponsors. Correcto, sí, bueno, Alan Gunsmith, no tenemos, sí, al Big Boss ahí, ¿no? No, parece que no está acá. Ok, pero sí, bueno, recuerden, están ahí el Orochinagi, tienen excelentes camisas, yo quiero la de Saka. Bueno, aquí está una de las camisas de Orochinagi. Exacto. Cuff is here again. Y ayer usted estaba usando la del Cuff 14, ¿no? Ah, sí, ayer tenía la del Cuff 14. Sí, Soa. Tenemos. Soa. Toda la está usando. Vení. En este. Vamos Soa, a pedirle a Soa que luzca nuestro modelo. La camisa del Cuff 14. Póngase ahí. Exacto, ahí tenemos la camisa oficial. Mire. Diseño de Cuff 14 con el nombre en mandarín y el Cuff en fuego. Es Burn to Fight, entonces ahí estamos, bueno, ahí tenemos esa button check. No, de un solo, está. Ok, bueno. Ok, entonces vamos a la partir. Uno. Justin contra Vicio. Pongamos, sí, gracias. Cámbialo porque ya empezaron. Ok, y arrancamos entonces, ahí la pelea. Ok, esta es... Rionel, my friend. Thank you very much. Thank you very much. It's 4:24 a.m. in Morocco, so it's the same time in Paris. So shout out everyone who are watching us, watching the stream and supporting to us, supporting me. Thank you, really, thank you so much. Okay, para Dark King 96, ¿querés pedir la camisa? Simplemente metete en Facebook y pone Furiatica. Ahí está la dirección. Bueno, no, ahí está la dirección de la camisa, la que vas a pegar ahí. Entonces, ahí está la camisa. Nada más de meterse en el Facebook y poner Furiatica o buscar True Challengers. Y ahí escriben y pueden solicitar la camisa. La camisa está costando $20. Es camisa Dry Fit con el nombre. Lleva el nick atrás, si se quiera, está a la media. Excelente. Eso es para poder seguir teniendo eventos como el que tenemos hoy con esta clase de jugadores. Muy bueno. Sí, es verdad, muy importante porque finalmente, cuando el juego ya lleva 5 años, somos la misma comunidad, los mismos jugadores, los que tenemos que mantener vivos. Correcto.
Así es. Así que saludo a Romans, que también nos está viendo desde, desde California. Romans. Un abrazo para Romans. Romans. Bueno, el Romans ahí ya hizo camisa, que ya va para allá también. Sí, es verdad. Bueno, no sé si se la entregue, pero de que llega a California, llega. Eso sí, no sé. Yo nosotros cumplimos que es mandar la camisa para el Romans. Este es Don Johan, vamos a ver. Sí, correcto. Ahí está, esas son las camisas. Esas son las camisas de King of Fighters para los que estén interesados. Hay camisas y pueden revisar ahí mismo en Furia Tica. Que oye, hay que, varias camisas. Qué bueno, Setup se pegó vicio en esta oportunidad. Estaba mirando mientras usted hablaba. Dejó, o sea, gastó un drive cancel muy bien para llevarlo a la orilla. Lo dejó en Bloxum con el Fireball y le hizo Instant Overhead y la el corte del aire, así que se impuso con una leona se puso de manera convincente y nadie, justamente nadie lo comentó. Business are business, Toquita. No, pero tenemos de todas las tallas, así que no te preocupes, Dante, que te va a quedar bien. Te va a quedar bien. A ver, segundo match entonces. Vemos que Justin está como manteniendo un poco más la calma. Ya Justin es un jugador muy 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 experimentado en el torneo de Street Fighter. Y una de las personas que sí sabe jugar un juego de pelea. Entonces, tengo la impresión de que estuvo probando un poco al inicio y ya va a demostrar un poco más de adaptación en este segundo round. Dice lo cubre, muy bien gastado. Se queda con 5% bien la leona. Bien ahí tratando de poner a prueba Vice para ver qué está haciendo. Excelente opción. ¿Cuánto quitó eso? Muy bien. Se tira el piscinazo. Entonces con fuego. Y primer round entonces para Justin. Rush contra Meiko. Buen cross-up, no lo puedo prever Justin. A ver, gasta nuevamente el drive. Perfecto. 600 de vida para Meiko. Uf, no fue tan ambiguo eso. Vicio se paró con un ex medio extraño. A ver, vamos a ver qué pasa con la ex Fireball. La salta, corta, gasta. No, gasta muy bien acción de Vicio. Ok, disculpen, ahí los dejo toquecillos suelos, pero bueno. ¿Cómo va esto, Vicio? Contame. Bueno, Justin ha estado se está adaptando un poco más al juego de Vicio. Tiene ventaja, eso castigable, no alcanzó, quiso golpear entre medio. Ay. Super doble. Daño. Sí, sí, se fue por el daño, buena opción. Hay que irse por el daño, ahí la verdad es que opción. Vice hace mucho daño, sencillo, lo tiene en el Vortex. Está cayendo yo, me estoy con Vice en el Vortex. Linkea, perfecto. Uy. Pero, muy bien. El festival de los cross-ups con Mature. El salto entonces, del camarón. Dijeron, no. Parece que no está acostumbrado al estilo de Vice, una mega persona así como Major. Vamos a ver. Personajes. Personajes buenos peleando. Ay. Bueno, aquí Vicio está haciendo un juego. Parece que es el de otra persona del otro lado de la pantalla. Él hace sus cosas tranquilo, no le importa nada. No vive. Que mal hace el Justin. Machó, canceló. Trae cáncer perfecto. Muy bien. ¿Qué es Vicio? Oye, ahí las peleas de Vicio cada vez me sorprenden más. Ok, llamamos a Huevo contra Soda. Huevo contra Soda, entonces. Huevo contra Soda de una vez. Ok, listo. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. ¿Qué? Masa prima. Oh, delante alguien me dijo que le avisara al Rosa que un equipo de fútbol había empatado, pero no me acuerdo. ¿Eran los Pumas o no? Si está la persona que me pueda recordar para avisarle que tengo a Abril acá bien cerquita. Button check. Button check. No hay button no, check. No, button check, Kevin, más de una vez. Kevin. Vamos sin Nasco, vamos aquí completamente Abril. Fuerte todo. Abril. Entonces, vamos a ver. Te dicen que te avise que los Pumas ya empataron. Ah, bueno, ok.
Los Pumas ya empataron. Bueno, Vicio. Misterio. No le importa absolutamente ahora nada. Ahora que estábamos hablando del Big Boss que estábamos anunciando, aquí tenemos otra camisa de Orochinagi. Esa está increíble. Esa de Kyokugen Karate, de Family, todo ello, Sakazaki. Esa camisa es muy exclusiva, está increíble. Es espectacular. Sí. Ahí el sello. El Marco sello Rodríguez, de la familia Sakazaki. Oh, eso, muy bien. Así que aquí bueno, estamos tres Orochinagis. Tenemos tres Orochinagis en el stream. Así. Falta Gabo. Falta Gabo. ¿Dónde está Gabo? Venga. Gabo. Los cuatro Orochinagis aquí. Aquí estamos, ahora sí. Bueno, estamos completos. El Rosa dice que no le interesa el fútbol, así que no sé. Bueno, si quieren ese tipo de. Ya, pero porque tenés que recalcar el hecho que ya Orochinagi.com. Orochinagi.com. Bueno, muchachos, ellos decidieron no hacer button check. Y van de nuevo, ok. Bueno, entonces se acaban los anuncios porque. Ya están eligiendo. Que vamos a la pelea. Sí. Valieron verga, sí, correctamente, valieron verga. Pero bueno, ahí están los anuncios. Entonces, están los anuncios y todo. Vamos entonces a la acción. Vemos a Soda que va contra nada más y nada menos que el huevito. Vamos contra el huevito. Se nos está quedando dormida la gente. Ellos están, mira, bajamos los viewers a 185. Bueno, si esta pelea no los despierta, nada los va a despertar. Clark contra Clark. Clark contra pucha, Clark. ¿Qué es esta pelea? Me gusta el team de Soda. Son todos personajes grandes. Chicos grandes. Y Marvel juega igual. Sí, tuve la oportunidad de jugar Marvel contra él. Ahí Hulk Sentinel. Ay, qué dolor de cabeza. ¿Cómo te fue? Fíjate que empezamos a jugar. Estuvo muy parejo. Finalmente le gané 15-14. Ah, bueno. Sí, no, eso no hice nada. A ver. Entra con. Bien, gastando muy bien entre el cáncer. Igual llevando la ventaja. Muy bien, se la devuelve. Con el EX. Uno. Pero, se va. Eso muy no bien, iba a pegar. ¡Uy! Muy bien, susto. No, ignoro si Fortune Select. ¡Susto! Fortune Select. ¡Susto! Fortune Select, ¿o no? ¿Lo del huevo? No, lo hizo, lo leyó. Luis, tú y yo, muy buena lectura. Está bien. Esto es lo que me gusta, peleas en las que no se ve tanto personaje. Ah, no, sí, ahí está Yuri Karate, pero bueno, está Clark y Clark. ¡Uy! Muy bien, susto de nuevo. Aquí le decimos susto a la llave, claro. Porque es como, ¡uy! Es cierto. ¡Tome! A ver, eso fue EX. A ver, sí. 180, entonces yo se saca la presión muy bien de Diamond. ¡Uy! Yo pensé que había pegado. Premio de invisibilidad. A ver, va. ¡Vaya! Falló el clic ahí. ¡Oh! Ah, muy bien. Lo engañó. Lo resetea con el super. Segundo round para huevo, entonces. Soda. Okay, ahí está, bueno. Ok, tenemos a Raiden. Vamos a ver si es que puede hacer Raiden. Bueno, ya siento, creo que me estoy enfermando. La gripe patrocinada por el frío. Muy bien. No, le está leyendo todo. Tiene casi en el bolsillo Soda, le está leyendo todo. Está entrando, a ver qué totalmente, pasa. Totalmente, y eso es todo. Ay, con un estilo espectacular. Muy bien. Con el agarre de Guile. Sí, uh-huh. El mismo agarre de Ayo que tiene Guile, el agarre militar. Sí, correcto. No sé quién copió a quién. Es el de Guile. Sí, es el de Guile. Sí, verdad. Totalmente, eso sí hay que reconocer. Ah, pero para que. Para que Street copie a King of Fighters, para eso tenemos a Street Fighter 5, donde Charlie hace la llave de Detective, donde Ken parece a Rugal, donde cierto. Charlie hace el Genocycater. Sí, exacto, sí. Donde Bison hace el Raging Storm. Pero bueno, no importa. Yo creo que la originalidad se murió hace mucho. Sí, ya. No hay otra cosa a la que van a ir. En la otra compu vamos a utilizar este marcador para huevo.
Uy, uy, uy. Justo de nuevo. Sí, no, está adivinando absolutamente todo. No, ya está en la mente de Seba. Está en la mente de Seba, totalmente, sí. Nada que hacer. Está totalmente lo que ese, tienes es, leído. Ese es el momento. Totalmente. Ese es el momento que tiene huevo. Y que si se le suma las opciones que tiene Clark, lo convierte en un rival muy sí, está fuerte eso. Sí. La verdad es que está fuerte ese Clark. No, yo siempre, a mí no siempre me ha parecido que huevo, Clark es uno de sus jugadores más fuertes. Y sí, ya tiene a Soda bastante. Sí, yo creo que eso es todo. Me encanta el combo que hace huevo con Clark. Me gusta el de los brincos. Espero que no lo golpee. Saltito. Y Neomax, espectacular. Debiera quitar 2.5 como la mayoría de los Neomax. Y muerte. A mí me gusta el de los golpes, el de los saltitos. Es puñito, saltito. Puñito, saltito. Puñito, saltito. Ese me gusta. No quita mucho, pero se ve muy bonito. Tiene más stylish. A ver, ¿qué es el costo? Ya, justo. Vamos a ver. Y logra. ¡Ay, ay, ay! Se la devolvió. HD. ¡Ay, ay! Ay, tuvo una gran oportunidad. Mire, muy bien aprovechando el counter. ¿La ahí agarra de una vez? No, era no, normal. No alcanzó. Okay. Vamos, Soda. Entonces el público está apoyando a Soda. Soda mató a huevo en el segundo 44, va a recuperar 300 de vida, por lo tanto tiene solo 20 de menos. Y ya igualó. Ese conocimiento no lo sabía. Ahora, después de esta pelea, me contás cómo funciona eso. Sí, por supuesto. Tendremos reca. Uy. Falló mucho. Perfecto. Después de eso, enseñamos lo que hacer. Ahí va una. A ver, huevo también requea. Así que. Oh, ya está. Uy, uy. Old school, vamos a ver. Patita. Buen space. Bien. Nuevamente. ¿Qué tiene un tiene Velcro? ¡Oh! Yes. ¡Espectacular! Vamos a ver entonces cuál es el mix-up. ¡Bien! ¡Ah! ¡Huevo se lamenta! ¡Levanta la mano! Ok, está en 33. ¿Cuánto recupera de vida? 250. 250. 33, sí. Vamos a ver. ¿Y Soda se mantiene vivo? Fue un combito ahí. Sí, pues. Está devolviendo entonces. Vamos a ver, todo tiene todo tres barras de vida. Con Clark. Uy, esto se está poniendo demasiado interesante. Vamos a ver si luego logra quitarle el momento a Soda. Yo creo que Soda tiene que irse por el combo sencillo. ¡No! Sí, vamos a ver. A ver, vamos uno, a ver. Tranquilo. Vamos a ver cuánto es esto. Neomax. ¿Cuánto? Yo creo que va a quedar vivo. ¿Se queda vivo? Uy, tiene 30, 42 segundos. ¡No! ¡Fue a suficiente! Ver, ¡Fue suficiente! Sí, lo va a matar. Debería sí, lo va a matar. Sí, lo mató. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡No puede ser! ¡Dios mío! Bueno, fue una buena pelea. Ok, llamamos entonces a Stone contra Gabo. Stone contra Gabo, de una vez, por favor. Listo, entonces, Stone contra Gabo. Muy bien, huevo. En realidad se desesperó. Ahí no tenía que hacer ese salto. Sí, pudo haber hecho algo haber más. Hecho un poco más. Era ahí, un hit. Era apostar a un trade. O sea, un puñito, un A. Era listo. Todo. Era sí. lo que fuera. Exacto. Menos el salto. Justamente. Lo que fuera, menos el salto. Tenemos a Gabo. Ahí está. Ajá. No, ok, safe. Y listo. Okay, perfecto. Tenemos ahí. Gente que está en el stream. No sé si tuvieron la oportunidad de ver a... ¿Cuál es el nombre de la muchacha bellísima y espectacular que hace el cosplay de Mai? Raquel. ¿Sí? ¿La vieron o no? Sí, claro. Porque, o sea, siendo un poco honesto, me gustó hasta a mí. Entonces me imagino qué tipo de sensaciones debieron haber sentido ustedes cuando la vieron, una mujer realmente espectacular. Bueno, hoy tuvimos a Kitana en la mañana, una Kitana espectacular. Los que no la pudieron ver en la página de Furia Tica, hay unas fotos de ella, hay un par de videos de ella. Mañana posteamos más. Después tuvimos a las chicas de K-Sys, las bailarinas. ¿Las pudiste ver? Las vi
Y ellos son un grupo, una agrupación de chicas que juega, perdón, Baila. que bailan pop coreano. Pop Sí, era coreano, K-pop. correcto. Y eran muy sexys, Van hacían para, muy bien chicos, las van a hacer button coreografías check. y fue un entremés muy sabroso que tuvimos acá en el torneo. Shoutouts to Dubai. Al que café, who is in there? Albana, Kitana, Pajaduken, who? sí. Southern Arcade, yes, Kitana. Tuvimos a Kitana. Tuvimos a una Kitana muy sexy. Métanse ahí, Furia Tica. Ahí están algunas fotos de ella. También tuvimos a Mike. Ahora la vamos a tener más tardecito con la premiación. Sí, Y salud. las chicas del K-pop. Si me permite, saludo entonces a la gente que está en este minuto en Atomics Game, a David Afonsi, a Chambi y a Dante. Muchas gracias por estar apoyando. Luego vamos a retomar las peleas Ok, ahora sí, vamos, del ahora Winner sí. Bracket. Fue contra Violent Ken Ahora y sí. luego Smooth va contra Whip. Así que quédense, apoyen a Whip porque está a punto, a una etapa de pasar a Winner Final. Así que yo vi en Facebook que no, Rachel mandó saludos. Sí, usted publicó que ella mandaba saludos a la gente. Bracket. Sí, ella. Sí, ella muy. Ahí hay un video ahí en GoFunnel. Está el video, está Ah, Furia lo podemos Tica. compartir para que la gente vea. Claro. Ah, pues Sí. pongámosle aquí el video del Sí, video de Bracket. démosle un regalito para los ojos. A ver. Aquí está el video de los que no pudieron ver el video de Bracket. Ojalá que Pero vos bueno. puedan tener acceso porque está en el grupo de Facebook. No sé si en grupo público o no. Pero misterios se nos están A para ver, la pelea. tenemos a Stone desde Chile, representando el Team Nemesis. Muy bien gastado. Adelante B. Adelante. Ah, espectacular. Y Gabo está con Kim. Un poco complicado, muy buena acción. No alcanzó a participar después Pie de perdona, no Diego hace San. confío. Mantiene la distancia. Yo no me he dado cuenta. Ah, Uy, no sé no si eso pensé, fue yo pensé que iba a ganar el una Gensa. espectacular. No, el Sanjiao no es invencible. Es solo rápido en cierta distancia. Incluso es un golpe terrestre. Si usted aprieta el botón justo, usted lo agarra. No, lo agarra normal. Sí. Sí. Oigan, bueno, oigan, esos tips de parte de Misterio. Stone tiene muy buen Billy. De hecho, cuando estuvo jugando contra. Bueno, por el lado de Winners, contra Violent Eso va a Ken, ser buen estuvo daño. haciendo muy buen juego. A ver, confirma muy bien. Adelante. Oh, no. Sí, Tiene tiene que que ir en agarrar. posición de bíceps. Mantiene la posición. Se escapa con un CD en el aire. Toca una prueba, entonces solo lo puede castigar Timmy. Me encanta la animación de CCD que tiene. Pega con una furia. Muy bien bloqueado, Loverhead. Ok. Le corta el salto, entonces adelante A y extra, no con acción, lo deja en la orilla, se Sí, para ese con fue todo. entonces y palo hacia arriba, perfecto, Claro. muy bien jugado Stone. Gabo está tratando de mantener la concentración. ¿Hay muchos Billy acá en Costa Rica? ¿Mucho? ¿Muchos Billys? ¿Jugadores de Solo Billy? Justin. Solo Justin, ok. Solo Justin. El único que conozco hasta el momento es Justin. No hay otro Billy, entonces está como Scar. Ah, ok. Y falló el input de Cooper. Buena presión por parte de Clark. No logra conectar el agarre X. Buena lectura por Stone. Excelente. ¡Pues doble! Espectacular. El último hit quita 100. Se queda con 40 casi de vida. Cualquier trade es muerte para Clark. Oh, quiso hacer un botón CCD. Lo Oh, atrapó. Y listo. X. Okay, la primera. Palito y entonces X. Stone se lleva la Muy bien primera, jugado, entonces un OCB, un asterisco para gallega. Stone. Stone está siendo aconsejado por Huevo. Huevo, que para los que no sabían, es la última adquisición. No, porque no es una mercadería. Bueno, es el último integrante del equipo Nemesis. Así que para los que no sabían, del equipo Nemesis, Huevo es un nuevo teammate. Quien está haciendo coaching a Stone y le está dando muy buenos resultados. Nobody can stop me. Nobody can stop me. Yeah, ese es Billy. Nobody can stop me.
Sí, es que tiene como algo como... Actualicen el bracket de Challenge, el bracket está actualizado. A ver, vamos a ver el bracket. A ver, el bracket está... Sí, está actualizado. Está actualizado, está al día. Bueno. Ah, huevo contra Soa, falta la última pelea, huevo. 2-0, listo, ahí está. Está actualizado, estamos en Stone contra Gabo. Ok, la siguiente pelea, vamos a... Violent Ken contra Misterio. Uy, hay mucha gente que está esperando ese match. Sí. Que... ¿Ah? Oh, sí, buena idea. Voy a tomar un poquito de agua, me voy a relajar para efectuar de mejor manera el match. Okay, perfecto. No, de nada, por chiquillo, yo encantado. Una comunidad muy hermosa, así que pura vida. Bueno, los dejo entonces con Vicio. Gracias, muchachos, por estar acá. Se viene en siguiente pelea, así que bueno, a dar lo mejor como siempre. Un abrazo. Bueno, perdón, una vez más, sí, pero estoy un poquitillo mal de la gripe. Me parece que fue muy buena la elección de Gabo con Billy de cambiar a Andy. Me parece que Driver no estaba haciendo nada. Está haciendo muchísimo más. Fue una pelea honorable. Sí. Más que estamos en el Pero Stone gana. Pero vamos a ver. Gabo le quedan dos. A Clark. Y aquí. Tiene dos barras. Dos barras que canceladas con esta. Está bien, se bajó la mitad. Wow, eso. ¿Cómo va? Bien, Billy. Todo no te deja. No, muy buen Billy. Claro. Andy has left the building. It was only a threat. Sí, definitivamente. No fue lo suficiente y parecerá que vemos un doble asterisco. El problema con Billy es cuando mires que hace el ascensor, ¿sí? Corres para un frente para poderle caer por acá. Sí. Poderlo atacar. Ya cuando lo mires que va entrando, ya dejas de correr porque ya estás atrás de él. Tenés toda la razón. Hey. A mí nunca me la hace. Yo la sé castigar. Este partícula será. Cabo, tratando de regresar con el chin, pero el chin de Stone está al. Sí, el chin de Stone me gusta. El chin de Stone me gusta la verdad. ¿Qué color más espantoso de Takuma? Sí, eso es todo. Ok, linda, ok. Ok, entonces actualizamos ahí el bracket. Y llamamos a una... Vamos a tener un peleón. Violent Ken contra Misterio. Esa va a ser una pelea. Los que no están sintonizados, sintonicen en este momento porque tenemos al señor Recas. ¿Yes? Tenemos al señor Recas contra el señor Misterio. Así es. Una pelea de los siglos. Entonces es el On HQ Misterio. ¿Correcto? Así es. Así es. Me gusta el comentario del Rosa. Acaba de decir qué buena forma de finalizar el año con este nivel de peleas. Total y absolutamente de acuerdo. Qué buen nivel de peleas. Entonces, ¿dónde está el Violent Ken? Desapareció el Violent Ken. Violent Ken has left the building. No lo encontramos. Anda en el baño. Excelente momento para ir al baño. Entonces, cuando sigue su match. Cuando sigue su match, el mejor momento, claro.
Ayer oí un jugador X por ahí, no voy a decir nombres. ¿Un XG? Yo no voy a decir nombres. Okay, no, que no, dejó al oponente 2 horas y media esperando el match. Yo no sé quién fue. Eso es más que una falta de respeto. Especialmente... No, o sea, yo te digo una cosa. Eso no es una falta de respeto del jugador X. Eso es una falta de respeto de la organización. Eso sí. Eso es una falta de respeto a la organización, realmente. Eso es culpa de la organización y no del jugador. Que ayer un jugador X dejó 2 horas y media esperando el match. Ayer, en el, ¿cómo se llama? En el NEC. En el NEC.